Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Shirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Oí una voz que del cielo me decía: escribe, bienaventurados sea aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Hoy es día lunes, iniciando una nueva semana y, por así decir, la última semana de este año. Cortica, porque vamos hasta el miércoles, ya para finalizar el 2014. Qué bendición es estar nuevamente acompañándoles en el estudio de la matutina de Mujer a Mujer. Hoy llegan saludos especiales para Tere Klassen, quien está de cumpleaños y le saluda a su hijo Michael junto con su nuera y sus nietos. Que pases un lindo día. Saludos especiales también para Rosita Chavarría Reyes, quien está en la Cuesta, Costa Rica, de parte de su esposo Roberto Delgado, que la ama muchísimo y que gracias por ser esa compañera fiel. Así que bendiciones para estas dos damas. Sus obras continúan, es el título para la meditación de hoy, y viene por parte de Gladys Saucedo desde Uruguay. Hay dos cosas extraordinarias que se viven en el Instituto Adventista del Uruguay: los amaneceres y los atardeceres. Mi casa da al fondo del instituto y está adornada de limoneros que le dan un tono amarillo y verde al paisaje. Desde mi patio puedo ver la herrería y el campo que se pierde a la distancia. Cada mañana, cuando voy caminando a la cocina, la herrería ya está abierta, pues el herrero, don César, es uno de los primeros en llegar. Don César conoció el Evangelio gracias a su esposa Beatriz. Ella lo atrajo con su tierno amor a los brazos del Salvador y oró mucho por su esposo para que entregara su corazón a Jesús. Hace varios meses Beatriz se enfermó gravemente. El diagnóstico era reservado y delicado. Tenía un tumor cerebral del cual fue operada, quedando en un estado delicado y nada alentador. Cuando la conocí casi no hablaba, pero visitarla, tocar su mano, orar con ella y acompañarla fue una experiencia inspiradora. Los que tuvieron la alegría de conocerla antes que yo comentaban que muchas personas conocieron a Dios gracias a su trabajo y entrega misionera. Muchos en el Instituto Adventista de Uruguay la recuerdan como la Dorcas del kilómetro 32. Hoy descansa en el Señor, pero se fue con mucha paz y esperanzada en el regreso de su amante Salvador. El día de su sepelio, los vecinos de la zona se acercaron para orar por la familia. Ver a don César llegar cada mañana en su bicicleta es una inspiración. Abre la herrería y siempre está contento. Cada sábado llega con su Biblia en la mano para adorar al Señor. Esto nos muestra que las obras de Beatriz siguen después de ella. Amiga, Dios nos ha encomendado una tarea y todo lo que hagamos para cumplirla contará con su bendición. Cuando ya no estemos en este mundo, porque la muerte nos haya ganado la partida, descansaremos de nuestros trabajos, pero nuestras obras permanecerán. No dejemos de echar nuestro pan sobre las aguas. Dios permitirá que después de mucho o poco tiempo, volvamos a encontrarlo para vida. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.